Y lo peor de todo esto es que lo estamos consintiendo. Es verdad que tenemos el peor gobierno de la historia de España, pero sobre nosotros también tendríamos que reflexionar qué clase de ciudadanos somos. Puigdemont amaga con volver por tercera vez a España. Parece ser que lo va a hacer el próximo mes de octubre. Y uno vinculó esta noticia con el responsable del dispositivo de los Mossos de Escuadra, que naturalmente permitió que este delincuente de Puigdemont volviera a reírse de España por segunda vez, y ahora lo va a hacer por tercera vez el día de su fuga. ¿Recuerdan? Bueno, pues a este tío ahora pasa a dirigir la región policial del sur de Barcelona. Es decir, al responsable del dispositivo de un fracaso de enormes proporciones, como permitir que Puigdemont llegue a España y se vuelva a largar de aquí, tomándonos el pelo a todos, le dan puesto en mando y dirigirá la región policial del sur de Barcelona. Al responsable le dan el premio por ser obediente. No hizo mal el dispositivo, lo hizo según el manual. No sé, habrá un correo electrónico que le diga lo que tenía que hacer, pero la verdad es que lo hizo para aplaudirle. Y bueno, a ver si nos avisan con tiempo de la fecha de vuelta de Puigdemont. Sí. Tenemos que ir los tres con Alfredo Perdiguero. Y yo, si le veo, prometo que le engancho, o sea, que le engancho, sí. Que le agarro. Pero si nosotros, si tenemos ocasión, si viene, vamos. Hacemos lo que se llama una detención ciudadana. Nos vamos con Perdiguero. Sí, con Alfredo, que nos diga lo que tenemos que hacer. Con Alfredo Perdiguero. Bueno, como han pedido datos, pues yo los voy a dar, que para eso estoy aquí, ¿verdad? Junts ha convocado su congreso para los próximos días, del 25 al 27 de octubre, concretamente en Calella, un lugar preciosísimo de Barcelona. Y desde la dirección del partido, pues no descartan la presencia de Puigdemont. Sería la tercera ocasión en la que este individuo, este delincuente, anuncia su regreso a España. La primera, le recuerdo, fue las elecciones de diciembre de 2017, convocadas con el artículo 155 de la Constitución en vigor. En aquel momento, Puigdemont anunció que si podía gobernar, volvería. A la hora de la verdad, su partido invistió a Quim Torra tras pactar con Esquerra Republicana de Cataluña para desbancar a Ciudadanos, que había sido la fuerza más votada. Qué pena, ¿verdad? Qué lástima. La segunda ocasión, pues ya saben, prometió que regresaría, fue durante la campaña electoral para las elecciones autonómicas celebradas el pasado 12 de mayo, y en esta ocasión, bueno, como ya le hemos contado, vino y volvió a huir con la inestimable ayuda de parte de los Mossos de Escuadra y la inacción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, pues ahora ya sabéis, del 25 al 27 de octubre, parece ser que el delincuente de Waterloo vuelve a España. No sabes si reír o llorar, ¿no? No, lo que estarán probando, decir, bueno, como no me puede dar la amnistía tal como me había prometido el timador este, ajá, porque los jueces tampoco son tontos y han dicho, uy, malversación y tal, pues voy a ver si de manera informal, a través del gobierno y su protección y de los míos, voy a hacer una vida más o menos de ir y venir como me dé a mí la gana. Simplemente, y sobre todo me río de los españoles, que no hay cosa que más gracia le puedan hacer a los independentistas que tomarnos por el pito del sereno. El problema es que de pasar, yo por no sentir rabia con lo que pasó en el 17, yo siento lástima por la imagen que proyectamos al extranjero. Yo estoy hablando con gente en otros países, a mí ya me da igual, pues de mono. O sea, me parece un juguete para traerlo aquí, entrevistarlo, nos vamos a reír y con sombreros de paja. Pero proyectamos una imagen al mundo de ridículos. No hay quien lo entienda desde fuera. Ay, señores, al intelectual le dolía España, a mí me avergüenza.